Muy buenas visitantes, bienvenidos de vuelta al canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo transformar una antigua fuente de alimentación de ordenador en un alimentador genérico. Algo que os será muy útil si soléis hacer proyectos de electrónica. Bienvenidos a la mazmorra de Isaac. Aquí tenemos la fuente ATX que voy a utilizar. Es bastante antigua. Lo primero es abrirla para acceder al interior. Hay que tener mucho cuidado con los condensadores, ya que pueden darnos una descarga. Esta fuente lleva años sin usarse, con lo que están descargados. Igualmente podemos descargarla simplemente uniendo ambos polos de cada condensador con un cable. Dará un chispazo, hacedlo con precaución. Separamos la placa de la carcasa y desconectamos el ventilador. Esta fuente estaba bastante sucia, así que tuve que limpiarla bien. Como vemos, las fuentes no encienden solo con enchufarlas, hay que hacerles un puente, que sería entre el cable verde y el negro de la toma principal. Serían el cuarto y quinto, empezando desde la derecha. Cortamos primero los dos cables que tenemos que unir. Y luego el resto. En la placa nos indican qué voltaje positivo saca cada cable, siendo el negativo de todos ellos los GND o ground. Nos quedaremos con los dos a puentear, uno de cada voltaje y tres negativos. El resto podemos desoldarlos o arrancarlos con cuidado. Ahora hacemos el puente para que la fuente encienda cada vez que la conectemos. Si no tenéis un interruptor detrás, como en mi caso, ponédselo entre los dos cables a puentear. Comprobamos que funciona antes de continuar. Separamos la placa de la carcasa desoldando los dos cables de corriente y marcamos los sitios donde vayamos a agujerear. Tenemos que hacer 6 para los terminales y uno extra en caso de que necesitéis un interruptor. Medimos los terminales y hacemos los agujeros del tamaño que entren bien, de manera que la parte metálica no toque la carcasa. Os aconsejo utilizar un mártir y hacer primero los agujeros con una broca pequeña, y luego usar la broca del tamaño final. Y después repasar las rebabas de atrás con una lima o Dremel.
probamos que el terminal encaje bien. Una vez preparado todo, podemos vinilar el frontal y la parte de abajo si queréis. Yo utilicé este vinilo que me sobraba. Abrimos los huecos y colocamos todos los terminales. Preestañamos los conectores y los colocamos con sus terminales. Volvemos a conectar la entrada de corriente a la placa. Preparamos los cables y los soldamos en sus respectivos terminales, poniendo antes de soldar aislante termorretráctil para proteger las conexiones. Una vez soldado y aislado todo, atornillamos todas las partes acomodamos los cables Conectamos y cerramos. Aquí vemos que cada salida da su respectivo voltaje. Por último, podemos fabricarnos unos cables para dar la corriente o coger ya unos preparados de un multímetro y utilizarlos. Poned alguna etiqueta para saber siempre qué voltaje da cada salida. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like y no olvidéis suscribiros y activar la campanita para estar al tanto de las novedades del canal. También podéis seguirme en mis redes sociales. Muchísimas gracias por vuestra visita. Hasta el próximo vídeo.